Muy buenas a todos, aquí el Doc. Y estamos en Minecraft 1.15.2. Vamos a ver un mod. Un mod, mini mod, micro mod o chiqui mod. Eso es así. Pero deciros, hoy he tenido un día muy largo. ¡Sí! He tenido un día muy largo, así que no sé qué más vídeos habrán. No sé si habrán más vídeos, mejor dicho. Probablemente grabe esto y ya. Porque he dormido 2 horas hoy y quería hacer directo y todo, pero no puedo. Pero bueno, da igual. He dormido 2 horitas, estoy un poco en las 7, ¿vale? Pero bueno, mañana ya volvemos aquí, pero vamos, como unos animales. Pues tengo unas ganas, sobre todo, de grabar en el secundario, que me encanta Phoenix Wright y Lost in Blue, me flipan mucho. Así que eso, mañana volveremos a tope, ¿vale? Hoy solo tendremos esta review de mod. De mini mod, mejor dicho. Porque lo que añade solo es un objeto. En realidad es una entidad, pero bueno, da igual. ¿Qué es? ¿Habéis jugado al GTA San Andreas? Imagino que sí. ¿Quién no ha jugado al GTA San Andreas, verdad? Bueno, puede que haya gente que no, ¿eh? No estoy diciendo lo contrario. Pero hay un avión cerca del endgame ya, o sea, cuando ya se ha avanzado bastante en el San Andreas, que es el Hydra. También te lo podías poner con trucos, creo. Bueno, pues este mod añade el Hydra de GTA San Andreas. Es verdad. De hecho, te da hasta un logro llamado Look Like CJ. Be Like CJ. Carl Johnson. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí. Hydra Item. Pues eso. Vamos a verlo. Que se hace con TNT, 4 bloques de hierro, 2 de hierro, resto, un panel de cristal. Y tenemos la Hydra. A ver, un poco estilo Minecraft, ¿vale? Decir que es un mini mod, micro mod, chiqui mod. Y ahora veréis que, pues eso. Ahora lo veréis. Mira cómo se mueve. Se mueve con el ratón. Por eso digo que no está mal. Pero bueno, para adelante, para atrás. Izquierda y derecha no hace nada, ¿no? No. Para adelante y para atrás. Y para elevarnos es simplemente apuntando. Por eso digo que es raro. ¿Ves? Ahora mismo estoy volando. Si le doy aquí abajo. Si le doy para allá subo. Subo mucho. Entonces, como digo, es un poco extraño. Pero bueno, aparte de que el avión mola. Porque otra cosa no. Gira de una manera un poco extraña, ¿vale? Pero está bastante guay. Otra cosa que está chula es que si pulsamos la Z, voy a verlo así para que lo podamos ver. Espérate, baja un poco. Un poquito más. Vale. ¿Veis que he soltado bombas? La verdad es que no se ha escuchado. ¿Por qué no se ha escuchado? Ahí está. Uf, que me voy a quedar sordo, coño. Pues eso, con la Z podemos soltar bombas. Lo cual no está nada mal, si queremos limpiar una zona, por ejemplo. Pero es que mejor si quito el volumen, ¿eh? Porque es que esto mal. Quiero mantenerlo pulsado todo el rato para lanzar como un loco. ¿Veis? Así. Igual sale demasiado humo con las bombas. Pues he dejado la zona bastante limpia, ¿eh? No veo, vale. Para abajo, para abajo, para abajo, algo así. Ponte aquí, shift, vale. No te vayas demasiado lejos, ¿eh? Vale, he dejado la zona fina, fina, ¿eh? No está mal lo de las bombas. A ver, es un mini mod, se nota mil. O sea, ya lo estáis viendo. Es más un mod casi, casi de cachondeo, diría yo. Pero me ha parecido lo bastante curioso, he dicho, vamos a verlo, aunque sea. Yo qué sé, para ver, recordar tiempos con CJ. Estoy lanzando bombas, por cierto. Sí, ahí. Lo que digo, los controles son raros. Molaría más que con el espacio se elevara y no así con el ratón, porque es un poco extraño. Pero en general, no sé, me ha parecido curiosete el avión este. Deciros eso, que lo tengo complicado hoy, ¿vale? Bastante complicado. Ahí te quedas. Pero bueno, este es el mod, probéis un mod curiosete, a ver si mañana podemos volver ya a tope, ¿vale? Y nada, recordad dejar un super like si queréis más. Y nada, esto ha sido todo y hasta otra. ¡Chao! ¡Hola, soy Paquichu! Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Heldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Heldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra, Heldog! ¿Puedo irme ya? Aún no. Me cachis.